Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con el trabajo del Gyaku Gi, que hemos tenido como postergado por unos días. Vamos a ver en el día de hoy la técnica O Gyaku o gran luxación. Básicamente el O hace referencia a gran. Entonces vamos a hacer una luxación que en este caso es principalmente al hombro. Vamos a ver paso a paso cómo lograrla y vamos a... Bien. Vamos a revisar primero la forma básica de hacer la técnica. Para esto, nuestro uke nos va a agarrar la solapa, ¿ok? Como siempre, es importante hacer el uke nagashi, que es desplazarnos. Bien, nuevamente. ¿Vienes? Ok. En este punto vamos a agarrar la ropa. Fuertemente agarramos el gi. ¿Cómo vamos a soltar acá? Pues como siempre lo hacemos presionando este punto. Puede ser con el dedo pulgar y logramos soltar. Ya cuando soltamos, vamos a hacer un palancazo. Esta parte que estoy agarrando la ropa, agarrando el gi, va para abajo y el brazo va para arriba. Hasta ahí. ¿Qué pasa después de esto? Vamos a patear soku gyaku geri con la punta de los dedos a butsumetsu, costillas, y lo llevamos al suelo. Mantenemos el control. Nuevamente ya como queda. Entonces él me agarra. Uno, agarro. Este sería el ogyaku. Acá. Importante que agarren fuerte la ropa. Pateamos. Soku, soku gyaku en butsumetsu. Miren lo que pasa con esta pierna. Si yo bajo a Felipe aquí, se va a estrellar con mi pierna. Entonces, después de la patada, esta pierna no se asienta, sino que se va de una vez atrás. Y controlamos acá. ¿Qué es importante aquí en la parte del uke? Lo que está haciendo Felipe está bien, que tenga la cabeza girada. No es bueno que caigan de frente. Miren la posición del cuello. Muy mala. Siempre caigan de lado y aquí hacemos control. Este control es muy importante, el uke debe confiar, pero usted tiene que, más de 90 grados no es recomendable la luxación hacia adelante. Algunas personas son muy tolerantes y puede que pueden elongar un poco más, pero no es recomendable. Aquí si usted ya quiere puede hacer un control tipo pierna, míralo. Y aquí quedamos controlando. Con un movimiento suave puedo romper el hombro. Pero esto solamente háganlo cuando tengan suficiente confianza. Bien, entonces ya miremoslo en una acción rápida. Vienes, me atacas. Pa, pa. Y controlan. Pueden pasar la pierna, controlan. Ahora, hay otra manera en la que podríamos dejar liberar a nuestro uke. Y es haciéndolo rodar. Exactamente lo mismo, pero lo vamos a liberar para que ruede. Me agarra. Agarro, patada, controlo, de allá para acá, aquí, patada, ogyaku. Aquí hay un dato importante cuando lo hagan con el rodamiento. Nosotros ya tenemos agarrado a nuestro uke acá. ¿Dónde está el error? Que algunos practicantes quieren que él ruede jalándole el brazo. Esto es muy peligroso. No hagan esto. No. Peligroso. Usted primero coloca el brazo en vertical 90 grados, lo patea y baja la pierna. Muy diferente. ¿Vienes? Aquí. ¡Pah! Ogyaku. Controlan. Ya una vez que tenemos la forma básica, ahora tenemos que trabajar el ataque también desde puño. Felipe está en Ichinokamae. Lo dejamos pasar y tenemos que darle un estímulo porque si no, él no se va a dejar hacer la técnica. Aquí es donde empezamos con la controversia. Es que los de la Bujinkan no hacen fuerza, pues. A ver, atácame fuerte. ¡Pah! Recibe un chuto. Después de eso, ¿qué más quiere? Otra vez. Control. Abrimos el espacio, abrimos el kukan.
Urashuto. Y después del Urashuto, tenemos la técnica. Pateamos. Controlamos. Entonces, siempre trabájelo también con el puño. Omote. Círculo. Entramos. Urashuto. Agarramos. Aquí tenemos el Ogyaku. Queremos hacerlo con rodilla, claro. ¡Pah! Ya después de esto, ustedes generan sus propias variantes. Posición natural, Genka. Uno, ¡pa! Golpe. Yo en lo personal no recomiendo o no le veo mucho sentido a las técnicas gritonas. Cada cual lo hace como quiera hacerlo. Me explico. Si yo puedo hacer esto tranquilamente, viene, golpe, pues yo no le doy sentido a eso. No sé los que lo practican, pero la técnica se puede desempeñar exactamente igual. Bien, te voy a arigar, lo practicas. ¿Listo? Variante entrando con Ogyaku. Aquí lo logramos, ya está hecho. Y vamos a lanzar hacia allá, mira. Entonces la persona va a rodar de lado. Nuevamente. Hagámoslo más acá, vienes. Uno, golpe. Miren esto. Importante que su compañero sepa rodar de lado. Vienes por el otro lado. Uno, dos, acá, mirar. Podrían inclusive golpear. ¡Pac! Y se va. ¿Ah? ¿Vienes? Uno, dos. Ah, bueno, atácame con la derecha. Obviamente, si ya entramos ahí, pues podemos dar un rodillazo en la cara. Mire. Está perfecto. Cúbrete con el brazo. Si lo quieren practicar, sube que pone el brazo acá para que no se vaya a producir un accidente. Y usted puede hacer un contacto real. ¡Pac! Y rodamiento. Ok. Ojo con la elongación. Miremos un poco el control. Golpeo. Costillas. Cae. Está acá. Esto es importante. Baja bien. Eso ahí. No sé, Angie. Ella me dirá si aguanta más. Mira. Mira. No va para allá. Entonces, simplemente usted la coloca aquí, relájate, cruza la pierna y vamos a hacer cargar el peso hacia adelante, mira, mira lo que va ocurriendo ahí. Este talón también está haciendo lo suyo, aquí yo le estoy estrangulando las costillas falsas, mira. Si me voy hacia adelante, ella me pide itai. Lo importante es que Luke esté siempre muy relajado. Bien, don Marigato, ya puedes. Entonces les muestro individualmente, miren. Tenemos el control. Subimos el brazo. Esta mano se va abajo junto con su rodilla. Acá lo tiene. Y ahí lo controla. Es lo que llamamos en las técnicas un movimiento otoshi. Hacia abajo, vertical, una caída. Hay un detalle importante en el tema del control, miren. Vamos a grabar, viene, acá, miren este golpe, ustedes pueden mostrar sin necesidad de que sea fuerte, ¿eh? Porque lo golpeé con el puño planito, miren, ok, digamos que ya lo llevamos al piso, esto es importante, lo que quiero que vean es esto, el agarre al gi, usted lo tiene que tener completamente fuerte, de aquí donde está, lo va a llevar abajo, ahí, mírenlo. Y acá lo mantiene. No deja que se le vaya de ahí. Es como si usted estuviera colocando una puntilla. Acá. Y ya luego comienza a trabajar esto. Lo mismo que les mostraba con Angie. Miren. Él debe estar tranquilo y confiando ahí. Porque ahora él tiene el brazo este abajo. Pues muy incómodo. ¿Eh? No puede ni siquiera hacer el tapeo. Bien.
Eso es importante, entonces siempre hacia abajo, ¿sale? Bien, amigos, espero que les haya servido este video para poder completar sus estudios. Le mando un saludo muy especial a las personas que nos han escrito y que nos han dicho que estos videos les han inspirado para su formación, para su entrenamiento, para su trabajo en los dojos, para el trabajo a larga distancia en épocas de pandemia. Les agradezco mucho todos los mensajes, todos los leo, todos los respondo. No olviden suscribirse al canal, recomiéndenlo. Los que quieran hacer sus aportes voluntarios, bienvenidos y los agradecemos mucho porque gracias a esto podemos mejorar nuestros contenidos. No siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad. Domo arigato.